tanto republicanse con Paloma Aguilar, un tandem perfecto, ¿no? Entre antropología y ciencia política, entre la persona que hay 20 años exactamente dicho algo fundamental sobre cómo fue la transición, cómo se fue la memoria, y que después trabajó sobre toda digamos, la fenomenología, lo que estaba pasando con Corpus y con la legislación, con memoria, con la carrera, con el tratamiento de la presa. Y él acaba de hacer un trabajo que nos va a revelar bastantes cosas, me parece, sobre cómo construimos la nuestra memoria a partir de la revista Interview, una revista que nos ha dado la transición, aparte de poner, de destapar los Corpus, destapaba con el conocimiento, como yo digo, ponía o conocimiento privado en público. Yo convertía en máximo audiencia, a través de un medio de comunicación, que fue un más leído, notado. Bueno, a mí me entró ya un asunto que me interesa especialmente porque siempre tengo una referencia constante, ¿no? Porque realmente sabíamos lo que estaba pasando y lo que nos pasara y lo que quisiéramos olvidar. Y nos dice mucho la memoria y también nos dice mucho de por qué quisiéramos olvidar. No de por qué alguien hizo un pacto, porque eso es un pacto de una figura literaria muy interesante, sino porque toda la sociedad, una parte de ella, al final toda ella, pues, luego que hicimos historia oral, así lo descubrimos, ¿no? O lo interpretamos, preferimos mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás, hasta que a partir de otro momento, como ocurre tantas veces, pues quisimos recordar y saber. Sobre todo aquellos que no teníamos una relación, no teníamos una visión fragmentada y que son conocidos como los netos de la guerra. Ese trabajo nos va a descubrir muchas cosas, ¿no? Me parece. Pero aparte de ese trabajo, hay otro que tampoco está en un currículum que manejé y que me acaba de recordar. Un proyecto, digamos, global que se llama Necropolitics y que es un libro publicado por la Universidad de Pensilvania, pues, este gran, lo que se compara precisamente diferentes tratamentos similares a los que se hizo con las exhumaciones en diferentes lugares del mundo. Bueno, él desenvolve, tiene también en este momento, como acaba de iniciar, y interpreto bien, un proyecto europeo sobre. ¿Cuál era el título? Arrest. Y sobre. Bueno, un proyecto bastante innovador que además está dedicado a Franca, por ahí. Tengo una componente artística muy interesante con la intervención de grupos, un grupo de teatro que vaya a desenvolver y publicitar de alguna forma actividades de los investigadores y los científicos y de su trabajo. En fin, de una forma un poco desordenada, como estoy presentando, era un investigador muy innovador que se ocupa de asuntos que a todos nos interesan mucho como historiadores y historiadoras, y que nos da una visión no alternativa, sino absolutamente complementaria de los mismos tipos de problemas que nosotros. Y por lo tanto, hay mucho tiempo que queríamos tenerlo aquí, por fin lo tenemos, y nos va a hablar de autopsia social de un subtierro, exhumaciones contemporáneas de guerra. Él, por cierto, fue uno de los primeros que le recordó a todo el mundo que son las fosas y la excavación de las fosas no era algo que empezara en 1999 en el Gran Viaje, sino que en toda la historia que nos lleva a pensar, como hablábamos aquí con Pablo de Grave o como si no lo hago, que en realidad desde el 1 de agosto de 1936 hasta ahora mismo no paramos de mover cadáveres sin parar en el país. Y eso sí, el tema es. Así te veo, ¿no? Pues bueno, estoy encantado de estar aquí y con Lorenzo y con Gustavo y con todos vosotros, porque es verdad que ha costado un poquito, es más que nada culpa mía, yo un poco despistado y entonces pues sí, ya intentamos seguir que esto sucediera desde hace varios años y bueno, pero lo interesante es que ahora puedo ir con reflexiones como más consolidadas que hace un tiempo, ¿no? Para complementar lo que os ha dicho Lorenzo, quería, bueno, primero aclararos que lo que yo voy a presentar aquí no es mi investigación exclusivamente, sino que es
somos un equipo que está haciendo una base en el CSIC, en el que hay 19 personas. Bueno, aquí tenéis algunos de ellos, vamos a hacer lo que hicieron el equipo y tal, bueno, para que veáis que esto es un colectivo, como igual que aquí por los mesas de voces, pues no se puede trabajar. Aquí hay forenses, hay antropólogos sociales, hay psicólogos, hay casi para psicólogos, diría la pena. Tenemos de todo, todas las juristas, tenemos toda la parte del saber, porque todos, bueno, cuando uno se enfrenta con estas cosas, ¿no? Con estas cosas comunes, no es posible enfocarlo desde una perspectiva multidisciplinar, ¿no? Y a mí una de las cosas de las que más orgulloso estoy es haber podido juntar antropólogos forenses, que son muy positivistas, es gente que bueno, que está en la eminencia, ¿no? Por ejemplo, con Germán Labrador, que es un amigo como vosotros, que es más postestructuralista, que habla de política y tal. Entonces, tener a Germán y a Paco Echeverría en la misma mesa, para mí es un reto, porque son lenguajes, o sea, es como hablar el idioma de Venus y el idioma de Marte, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene que tener mucho un esfuerzo de tejernos interdisciplinariamente, que es interesante. Dentro de este proyecto, bueno, aquí somos algunos de ellos. Aquí están los libros, de los que se hablaba de Lorenzo antes, perdón por la parte publicitaria, es el libro mío sobre las zonas comunes. Luego, si os quedáis con la portada, luego os hablaré un poco más de esta portada, porque está allí. Y en el proyecto que va a salir, que es un libro comparado son antropólogos sociales trabajando, en distintas exhumaciones en distintos lugares del mundo. Y luego os explicaré por qué esto es importante, ¿no? Porque la primera parte de la charla, hasta donde me dé, se va a enfocar en dos aspectos que yo creo que son fundamentales para entender las cosas españolas. Uno de ellos es el aspecto histórico, que justamente lo hemos hecho una referencia a ello, y otro es el aspecto comparado, es decir, las fuerzas españolas, las exhumaciones españolas, tienen lugar dentro de un contexto transnacional donde la exhumación ha cobrado prestigio como herramienta de derechos humanos. Y esto, si no lo entendemos, no entendemos bien lo que está pasando en España. Bueno, entonces, con esto vive Necropolitics, pues tenemos artículos sobre Corea, sobre Argentina, sobre Grecia, sobre España, sobre Perú, incluso sobre las Torres Gemelas, donde ha habido operativos forenses vinculados con catástrofes y con la de restos, y bueno, tratamos de verlo de una manera comparada, ¿no? También es algo que está hablando con Gustavo, es muy interesante, para nosotros es muy importante, como también sé que ha sido aquí para el equipo de Lorenzo, lo que es la divulgación, es decir, que no estemos confinados en un espacio académico donde discutamos historiadores o antropólogos, sino globalizar, digamos, de alguna manera, por lo menos trasladar o divulgar el conocimiento de otros registros que no son los académicos, ¿no? Este, por ejemplo, es un libro que ganó el año pasado el premio al mejor libro de nueva ficción de la Semana de Diario de Gijón. Curiosamente, este tipo de temas dan para ganar el tema de la Semana de Diario de Gijón, ¿no? Y es la historia de un maestro que coincidió con una fosa común, un maestro que fusilaron, y es como la lengua de las mariposas, ¿no? Pero no novelada, o sea, es una historia real de una persona, de un maestro, que dentro de toda la estructura, digamos, de la institución de enseñanza y las misiones pedagógicas, pues fue un pueblo de Burgos y según un modelo pedagógico del Partido Comunista Francés, que se llama Freire, llevaba como dos herramientas de trabajo, llevaba un gramófono y una imprenta. Entonces, mediante el baile de la expresión, en un lugar, un pueblito de 140 habitantes, de 130 habitantes. Bueno, este libro y el proyecto que trabajamos sobre ha desencadenado un proceso de memoria de un pueblo increíble, han estado en aula, en la asociación, hacen reuniones sobre Freire, etc. Bueno, simplemente lo que quería aquí es mostraros algunas de las cosas que hacemos de divulgaciones. Nuestro ciclo de conferencias es más paralelo al que hay aquí. Esto es uno de los pósteres de la. Lo podéis ver en nuestra página web, que es. Bueno, esto es una conferencia que también montamos, simplemente para contaros las actividades del equipo en nuestras conferencias. Siempre tratamos de que, bueno, que haya una actividad que haya un rol importante, pero también estamos invitando al mundo asociativo y estamos invitando a personas que puedan estar en la administración y que trabajen en temas de memoria, porque nos interesa este debate también, no solamente académico, sino también de alguna manera filtrarnos a la sociedad en todo lo que podamos, ¿no? La página web está ya en la página antigua, tenemos alguna nueva que se llama las políticas de la memoria, pues si no la conocéis, pues también tenemos un montón de información allí sobre nuestros trabajos, y siempre que publicamos algo, tratamos de que vayan abiertos, etcétera, etcétera. Bueno, estoy
gracias para que os leáis un poco, ¿no? Y con el ego de tema de los medios de comunicación. Que a mí me cayó fatal en la entrevista, como la reconocía con él, pero fue un borde auténtico. Sí, sí, sí. Muchísimo, pero que entendía lo que estaba cruzado. Entonces, bueno, vamos a empezar para esa oportunidad para que veáis el contexto de lo que trabajamos en este sitio, un proyecto de investigación multidisciplinar, un proyecto de investigación donde le damos muchísima importancia a la divulgación, porque estamos permanentemente organizando debates, conferencias. El gobierno, vamos a tener la suerte de que estuviera allí en nuestro seminario que se llama Rastros de Rostros de la Violencia, que es muy transversal y también trabajamos todo tipo de temas y además están también como aquí, también grabamos como podemos, las conferencias de online, es un recurso que hay que tener, ¿no? A ver, yo creo que para entender bien las exhumaciones contemporáneas es imprescindible hacer una historia de las exhumaciones en España. Evidentemente, nos podemos remontar casi al paleolítico, pero realmente no voy a hablar de la civil y por eso hemos detectado que hay cuatro fases que necropolíticas, como se llama el libro. Necropolítica significa la necropolítica es una palabra que proviene, digamos, de la biopolítica de Michel Foucault y que tiene que ver con el gobierno de los cadáveres, ¿no? Con cómo se gestionan los cadáveres, cuáles son las políticas que tienen en torno a los cadáveres, cómo se movilizan, cómo se manejan, cómo circula por el tejido social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos lo hemos categorizado en cuatro fases necropolíticas, cada una con unas características completamente distintas, como vais a ver, ¿no? Por eso es una de las imágenes que tenemos, que tampoco hay tantas imágenes de lo que es un fusilamiento, esto me lo mandó un colega por internet, lo que he encontrado es una portada de la voz de Córdoba, ¿no? Del gráfico. Se llama La Voz, ya digo, la de Córdoba, bueno, las valerosas fuerzas que luchan por España limpian el fascismo de los pueblos, aquí veis un momento previo a una exhumación, un fusilamiento, una ejecución, y bueno, pues de alguna manera de aquí parte todo, de esta represión de retaguardia. Vamos a ver entonces estas cuatro fases, ¿no? Os he dicho que hay cuatro fases, ahora las vamos a ver, pero dos de ellas se refieren a cadáveres de los vencedores y dos a cadáveres de los vencidos, ¿no? Y eso es muy importante. Vamos a ver. Desde el momento de la guerra, desde el final de la guerra, se recuperaron un montón de cuerpos de personas que habían fallecido en distintas circunstancias del bando nacional. Esto no solamente, decía, ahora nos parece que, bueno, digamos que esta fase histórica, o sea, esta genealogía de las transformaciones la he tenido que desarrollar, porque siempre salía de equipo, porque siempre que digamos, nos tenemos que enfrentar al discurso de las heridas abiertas, ya habíamos perdonado, porque este argumento haga esto. Entonces yo creo que a la conclusión a la que hemos llegado es decir, cuando se argumenta de esta manera, siempre decimos, bueno, es que las transformaciones que hay ahora son las que quedan. O sea, lo que se está exhumando es lo que no se ha exhumado antes, ¿no? Para que la gente pueda entender que hay todo un proceso muy complejo, ¿no? Todo lo que es el nacimiento del nacional catolicismo, tal y como lo conocemos, toda la idea del mártir, del caído, proviene de estas exhumaciones de la primera posguerra. Esto es una fosa común de Paracuellos, ¿no? Este duelo del primer momento, después de acabar la guerra, ¿no? es un duelo que no se pudo dar en el otro lado, ¿no? Entonces estamos hablando de la reconstrucción histórica de lo que Michael Tausig llamó dos espacios de muerte completamente diferenciados, ¿no? Y que se expresan de muchas maneras, ¿no? Una de las maneras es una atención muy importante que se presta a los muertos de los vencedores, pero de frente de batalla y fundamentalmente también de represión republicana, ¿no? En ese caso, Paracuellos, pues es un gran ejemplo, ¿no? de la represión republicana. Pero es que en el año 39, esto es Soto de Aldovea, esto es una pedanía de Torrejón de Ardoz, al lado de Madrid, donde juntaron por encima de las 400 personas, 414, 15, seguro que, donde hubo forenses que estuvieron exhumando en el año 39. Se exhumaron estas fosas, como veis, con apoyo del ejército,
algunos de los cuerpos pasaban por anatomía forense, es decir, que una estructura, digamos, de exhumación institucional que ahora nos parece insólito, ¿no? Que esto ocurrió en aquel momento. Hubo instrucciones incluso para prevenir las exhumaciones espontáneas, hubo circulares que fueron desde el Ministerio de la Gobernación a los gobiernos civiles, a los ayuntamientos, para inhibir exhumaciones espontáneas y que se hicieran con unos criterios, digamos, institucionales y científicos, ¿no? Como veis en este... Bueno, luego, por supuesto, estos cuerpos fueron homenajeados. Esta es una portada de la ABC, no veo aquí la fecha, pero es también del propio mes de del año 40, cuando se hace enterramiento de algunos de estos cuerpos de manera testimonial, pues en plan soldado desconocido, en Paracuellos de Jarama, y ahí está Serrano Suñer, ahí empieza... Es como se está gestionando, digamos, las raíces, ¿no?, de esta nueva España. Y el franquismo se enraiza sobre estos cadáveres que están siendo sacados. Por eso hablamos de un régimen necropolítico, es decir, hay una gestión muy concreta de los cuerpos y que ahora está apoyada por el Boletín Oficial del Estado, etcétera, etcétera. El boletín, tenemos bastantes decretos en el Boletín Oficial del Estado del año 30, incluso en la propia Guerra Civil, porque hay que dejar enterrar los cadáveres y llegar detrás en frente de batalla. Pero, por ejemplo, en el año 46 hay uno muy interesante que tiene que ver con la prórroga, digamos, de las fosas comunes, ¿no? Porque había la legislación republicana que decía que a los 10 años una fosa común se convertía en permanente. Cuando esta legislación empezaba a tocar las fosas nacionales que todavía no se habían exhumado, se hizo una legislación para prorrogar indefinidamente la temporalidad de estas fosas, siempre y cuando fueran decaídos por eso en España. En ese momento, digamos, cuando esa legislación empieza a entrar, ¿no?, en el BOE, ahí, digamos que desde un punto de vista legal, se está creando estos dos espacios de muerte, ¿no? O sea, que no solamente es un tema simbólico, político, es judicial, es un tema legal, es el Ministerio Federal del Estado el que está construyendo estos espacios de muerte, ¿no? Entonces, bueno, aquí podéis ver algunas de las imágenes, es Paracuellos a día de hoy, los que habéis salido de las terminales 1, 2 y 3, pues habréis visto esta cruz, ¿no?, que se ve según despegas. También hemos hecho trabajo con la gente de Paracuellos de Jarama, bueno, porque como supongo de exhumaciones contemporáneas, aquí tiene a Pablo de Dreyfus, por cierto, le había tirado ahí los caídos, y el hombre alucinaba un poco, ¿no? Pero bueno, este es el. Bueno, simplemente para mostraros el tipo de documentos, muy rápidamente que se hicieron en toda España, los caídos de la región, los caídos tal, las placas de las iglesias. Aquí seguís viendo cómo hay una construcción diferencial, ¿no?, de dos españoles, las fosas comunes se quedan con una topografía de terror. Se sigue produciendo durante la posguerra, se sigue matando durante la posguerra, y mientras se de alguna manera unas fosas, los vencedores, se utilizan para construir, digamos, el relato de formación, las otras se siguen produciendo y se siguen instalando en distintos municipios con una topografía del terror, ¿no? Hay una segunda fase necropolítica, que ya es de los años 50. Estoy haciendo muy rápidamente, pero claro, cada uno de estos temas, tenemos gente trabajando sobre cada uno de ellos, tesis doctorales. Bueno, puede haber porque hay muchísima información, ¿no? El Valle de los Caídos, fijaros, en el año 58, cuando acaban el Valle de los Caídos, lo van a inaugurar en el año 59, 20 años después de la guerra, se encuentra en el año 58 con que es un mausoleo, pero que les faltan cuerpos, ¿no? Entonces hay un decreto del año 58 firmado por el Carlos Solera, en el cual se piden cuerpos para el Valle de los Caídos, ¿no? Fijaros, estamos ya en un franquismo avanzado. Y este documento se filtra, pues estamos, digamos, en más fase del franquismo tecnocrático, estamos llegando ya. Y entonces, que pueden acceder al Valle de los Caídos cuerpos de ambos bandos, siempre cuando sean cristianos. Eso siempre, digamos, que hay una roja, es que sean cristianos, ¿no? Esto ha dado lugar a uno de los operativos del movimiento de cadáveres más surrealistas de la historia de España, porque entre el año 58 y el año 83, que es la última inscripción de entrada, que le llevó a Felipe González a su mesa, imagino, o al Ministro de Cultura, a través de Patrimonio, el alcalde de la Franca de Penedès, que entró en el año 83, que es la última entrada de entrada, ¿no? Se puso en marcha un procedimiento administrativo que hasta ese momento no había dicho para, había estado off, ¿no?, que siguió llevando cadáveres, en el cual llegaron a los caídos, la cifra oficial es 33.847 cuerpos. Pero esta cifra puede ser superior, porque muchas de las exhumaciones que se hicieron para llevar cuerpos al Valle de los Caídos tienen muchos errores de origen. Digamos que lo que hacían era contar los cráneos.
fueron vaciar los cementerios militares. Hubo además, por ejemplo, os preguntaréis, ¿por qué Paracuellos están Paracuellos en el Valle de los Caídos? Pues porque Paracuellos no quiso, la hermandad de mártires de Paracuellos y Jarama no querían bajo ningún concepto perder su lugar de memoria. Ellos tienen ahí su capital simbólico, en el lugar de los crímenes, allí. Entonces no querían, y se manifestaron en el Ministerio de la Gobernación, y hubo un escándalo importante que presentó la prensa internacional, y Paracuellos se quedó en Paracuellos. Y no sé qué hicieron con el momentito de Franco. Pero es que Primo de Rivera también. Hubo mucho lío porque son para los falangistas. Como sabéis, a Primo de Rivera, en el año 39, le llevan desde Alicante, de la cárcel de Alicante, le llevan a la Basílica, al Monasterio de Escorial, y le entierran al pie del altar encima del Panteón Real. Entonces, para los falangistas, mover a Primo de Rivera para allí, ¿no? O sea, mover a Primo de Rivera de su lugar, digamos, sobre el Panteón de Reyes, era una declaración funeraria. Entonces, los falangistas no querían. Y tuvo Franco que convenció a la familia. Y bueno, abuchearon el Carrero Blanco, la exhumación, al final, bueno, unos incidentes que hubo allí durante la exhumación y que llevaron unos días antes la inauguración de los caídos. La familia de los Otero tampoco. Bueno, el tema de los caídos también tengo una persona que lo está estudiando, es absolutamente fascinante. Hay un libro de Fernando Olmedo, que se llama los caídos, que está muy bien informado, que os recomiendo para que tengan interés en. Aquí veis por la entrada de los cuerpos. Pues esto fue uno de los temas que son más complicados de los caídos. Y os lo digo con algún conocimiento de causa porque estuve en la comisión de expertos del Valle de los Caídos, vamos, para determinar el Valle de los Caídos, un poco, bueno, un poco socialista con el tema que, pero lo que ocurrió fue que, como había mucha presión por parte del gobierno central para llenar el Valle de los Caídos de cuerpos, se llegaron incluso a sumar fuerzas republicanas. Y se llevaron así el conocimiento de los familiares republicanos de Valle de los Caídos. Y mucha de la tensión que hay ahora sobre Valle de los Caídos tiene que ver con esta, con el descubrimiento, la intersección, digamos, el proceso de exhumaciones a partir del año 2000. Realmente hay fosas en las que se va a exhumar y no hay. Se ve que están removidos y se encuentran algunos de los fosas de hecho, que se han dejado en exhumación anterior, ¿no? Bueno, esto también es un tema muy complicado, pero lo que pasa es que hay un número indeterminado de fosas de republicanos que provienen de fosas comunes ejecutadas como la pista o a civiles que están en el Valle de los Caídos, no se sabe el número, es imposible saber, pero eso es un tema, digamos, que complica mucho. Bueno, este es Franco inaugurando el Valle de los Caídos, y bueno, Franco enterrándose en el Valle de los Caídos, es le añade otro gradiente de complejidad a este monumento que nadie entiende. O sea, cuando vino Pablo de Grey, pues decía, pues esto es insólito, ya, es como tener una catedral en Berlín con Hitler y Hitler, uno cada uno al lado, y luego 20.000 soldados alemanes y 5.000 judíos. Esto es una cosa que no que se ha puesto en abstracto, es algo que no se puede entender, pero aquí, digamos que en este país lo hemos normalizado, ¿no? como parte de la, incluso de lo que ya que de la reconciliación, ¿no? Pero bueno, simplemente para que veáis que esto de las fosas, de exhumaciones, no es una cosa de rojos republicanos peligrosos, extremistas. Esto es una exhumación del año 2007 de cuatro beatos del monasterio de la Salle, de un pueblo del sur de Toledo. Y ahí están la exhumación hecha en la propia iglesia, con los huesos. Estos fueron beatificados en Roma el año siguiente. Entonces, bueno, estamos ahí hablando de que esto también. Esto es la Emiel, en Ciudad Real, y es un relicario donde han sacado los cuerpos y están repartiendo lascas de cuerpos en relicarios por todo. Es decir, que todo esto vincula mucho, digamos, las situaciones del cuerpo, pero esto con el culto a la reliquia, ¿no? Que estamos que seamos del Partido Comunista, ¿no? Que nos hemos cuidado con el ambiente católico, pues la fascinación de los huesos tiene mucho que ver con la reliquia, ¿no? Que también estamos tratando de analizar. Pero estos relicarios están funcionando, están circulando por ahí y se siguen exhumando la iglesia. De hecho, ahora hemos trabajado mucho con el postulador de la Casa de los Mártires del Arzobispado de Toledo, que es uno de los grandes productores de beatos y santos del país, y estos están todo el tiempo exhumando, ¿no? Este instrumento es este que está para abajo en esta diapositiva. Se encargó también el Arzobispado de Toledo, se encargó digamos, a Lanzari, que es el grupo del País Vasco, que hicieron una exhumación en un lugar que era puramente de represión republicana porque el ejército franquista en toda la acabó la guerra, los últimos bolsillos en la ciudad de Toledo, se llama Camuñas, el pueblo, y mucha de la gente eran pues la élite de los pueblos de Andalucía, por ejemplo, de muchísima herencia, ¿no?
Entonces estuvimos allí pues en un pozo de 30 metros donde había cientos de cadáveres que eran de la Reserva Republicana. Y esto se hizo en el año 2010, financiado por Intereconomía. Y allí esto se ocupó de exposiciones contemporáneas, pues ideológicamente digamos que no estábamos precisamente en sintonía, pero tenemos que estar allí para investigar cuál es el proceso. Y bueno, pues la gente, los familiares que estaban allí, pues tenían el canal sobre el móvil, en España, bueno, pues quitaron viva Cristo Rey, hicieron visitas en España, bueno, aquello fue, pues ya lo tenemos por publicar, pero tenemos una información valiosísima sobre este tipo. Es decir, que lo mismo que este hombre que veis aquí, Peleta, ese también ha sido el portavoz de la Hermandad de Mártires de la Recorrido de Jarama. Ahí está la zona que fue exhumada en el año 39, de Soto de Aldovea, y estaban por ahí buscando a ver si todavía quedaba alguna fosa para exhumar también. Aunque una buena parte, no todas, porque tampoco en las tres de porquería no se puede exhumar todo, muchísimo menos, pero ellos estaban tratando de buscar sus propias fosas para decir, es que tú vas, y bueno, pues este discurso tan sorprendente, ¿no? Bueno, respecto a las exhumaciones de fosas republicanas, ahí también tenemos dos momentos, digamos, importantes, ¿no? Uno de ellos, bueno, dos momentos, dos fases que podemos llamar que son diferenciadas, ¿no? O tres incluso. La primera es la protección de fosas comunes que se produjo de manera clandestina durante el franquismo, o de una manera abierta, como es esta fosa de la Barranca, que es uno de los lugares de memoria más importantes que hay en España, las afueras de Logroño. Aquí hay más de 400 personas fusiladas también tiradas, ahora mismo ya funciona hace 30 años en el cementerio civil, y es un lugar que no se ha exhumado, se ha exhumado de una manera muy, o sea, se ha exhumado un poquito, pero no se ha exhumado la fosa globalmente, pero allí fueron las viudas, pues ahora se llaman por las mujeres de negro, que tienen un monumento, que estuvieron luchando, creo que también la definitiva de ellas, sí, estuvieron luchando durante el franquismo para que esa fosa no desapareciera. Digamos, es uno de los lugares más emblemáticos para el movimiento mundialista. Aquí ya veis en la época contemporánea cómo es, está identificado, hay ceremonias pues, en fechas muy concretas de años. Incluso hay gente, hay entierros, gente que ha salido de fosas comunes y decide enterrarse en ese cementerio con un cementerio laico. O sea que sigue siendo, hay gente de La Rioja que sigue considerando este lugar como legítimo, ¿no? para enterrarse, ¿no? Pero bueno, hubo muchas exhumaciones clandestinas durante el franquismo, pero es muy difícil, como podéis imaginar, muy difícil tener datos sobre ello. Tenemos algún dato sobre el terreno, es decir, la exhumación que se encontró en el lecho y un brazo, por ejemplo, y el resto del cuerpo falta, y eso, pues, por ejemplo, coincide con un testimonio de Ale que dijo: es que yo me llevé a mi padre en el año 50 y tanto de este sitio. Entonces, con los forenses lo identificamos y dijimos: bueno, sí, lo arrancaron, pues dejaba la mano y un trozo del pie. Pero claro, eso fue una exhumación con un canguro por la noche, con las manos, poco menos, en el año 50 y tanto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos algunos datos, pero son muy difíciles de conseguir, ¿no? Pero lo que sí que es importante es que a partir de la muerte de Franco, hubo un movimiento de exhumaciones bastante potente. Estamos ahora también, tenemos otra persona investigando. O sea, estas tres fases que os estoy contando, la de la posguerra, la del Valle de los Caídos y la transición, poco a poco vamos a conocer más porque tenemos tesis doctorales en camino, ¿no? sobre estas fases, ¿no? Estas exhumaciones de la transición, que son las que, a las que se refería Lorenzo antes, cuando son las que salieron en el interview, pues ya veis, son un tipo de la pala con la boina y sacando el cráneo y un tipo de diferenciación. Fijaros este tipo de imágenes tan sorprendentes, ¿no? Donde se ve la tensión entre lo que es el luto cristiano, ¿no? Todo el luto cristiano, todas con sus medallas de la Virgen, sus crucifijos y tal y cual, las banderas del Partido Socialista, tres casas de Don Pedro en Extremadura y esos puños en el año 77. Tenía bastante valor, digamos, este tipo. Entonces, bueno, hacemos análisis cultural de la fotografía también, porque por la forma de vestir, la forma de comportarse, la paratronalia, la forma de vestir los cuerpos políticamente, etcétera, etcétera, podemos saber mucho, aparte de que algunas personas podemos entrevistar, sobre lo que, de qué manera se exhumaron estos cuerpos de los años 70. ¿No? Pero esto no fue sencillamente, digamos, un grupo familiar, es que la Rioja, fijaros, las que los actos tan importantes que se llegaron a organizar. Aquí veis los féretos abiertos y aquí, claro, lo que se contabilizaron a los cráneos, aquí van 15, porque hay 15 cráneos, pero no había ningún tipo de identificación, los cuerpos estaban completamente
mezclados unos con otros, y había esta idea de la comunidad de muertos, que juntos murieron, juntos se entierran, una cosa que ahora en las situaciones contemporáneas no es tan clara, ¿no? Aquí los veis pues, con la misma contradicción que os decía antes, ¿no? Pues los ataúdes con el crucifijo y la verdad republicana con el crucifijo, ¿no? Entonces, pero bueno, eso te habla de una época también, ¿no? Te habla de esa. Bueno, y de estas fotografías hay muchas, porque el de La Rioja es muy. Hubo en muchos lugares de La Rioja, y es muy importante todo este movimiento. Justamente estábamos hablando antes con Lorenzo de hasta qué punto el golpe de Estado de Tejero paralizó estas exhumaciones. Yo en algún momento llegué a pensar que sí que había. De que sí que hubo un antes y un después, pero evidentemente el golpe de Estado tanto un escalofrío, un conflicto social por todo el país, pero estamos encontrando también datos de informaciones posteriores al golpe de Estado. Incluso también comentaba que a los pocos meses del golpe de Estado, en Interview PUM, que yo un artículo con una retórica muy encendida sobre la represión en Asturias, ¿no? Entonces, tenemos que relativizar esto. Yo en principio pensaba que sí que había un antes y un después, y ahora tenemos que esperar que los datos nos lo confirmen. Otros, públicos, ¿no? Y esta es la famosa exhumación de Lorenzo Bierzo del año 2000, donde nació la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y que tuvo, yo creo que tuvo la fortuna del número redondo, ¿no? O sea, es decir, del cambio de siglo, del año 2000, ya que fue una exhumación especial, en el sentido de que se llamaban expertos dentro de la transición, que se hacían con picos y palas. Pues aquí hay forenses, hay arqueólogos, estaban en la biblioteca desde el principio. Entonces esto, digamos que inaugura una época, pero había sido consumación desde 94. O sea, quiere decir que lo del año 2000 es porque es un parteaguas, ¿no? Que queda como muy redondo, ¿no? el cambio de siglo. Entonces, de alguna manera se ha aceptado que esta consumación del año 2000 inaugura un nuevo ciclo necropolítico, ¿no? Frente a los anteriores. Ya veis que cada uno de ellos está muy diferenciado, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus características. Las consumaciones de transición también están vinculados a los primeros ayuntamientos democráticos, están vinculadas también a la toma del poder municipal por parte del Partido Socialista, en la mayor parte de los casos, también del Partido Comunista en algunos, y bueno, ese tipo de. O sea que ahí hay una lectura, digamos, política también de cómo se gestionan estos cuerpos, de cómo se mueven, de cómo, digamos, esta necropolítica de la que hemos hablado. Yo creo que se ve que hay cuatro fases, son muy distintas, internamente muy complejas, que nos llevaría muchísimo tiempo dilucidar, pero bueno, yo creo que era importante hacer todo este recorrido histórico para entender mejor que estas fosas que se están exhumando ahora son de alguna manera las que quedan, ¿no? Son las fosas que no se habían exhumado anteriormente. Es también importante señalar que no estamos hablando en ningún caso de fosas de frente de batalla, son todas fosas de represión, de retaguardia, en un altísimo porcentaje, de por encima del 90%. Es decir, ha habido algunas fosas de exhumación, por ejemplo, en el País Vasco, han exhumado Udaris, también financiado por el gobierno vasco, pero son muy episódicas. Digamos que la mayor parte de las fosas comunes que se han exhumado desde el año 2000 hasta ahora son fosas comunes de represión de retaguardia. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, esta es una imagen que os quería mostrar también porque pues, habla, digamos, por un lado de la tecnología, digamos, de trabajo dedicado a pincel, ¿no? De sacar el cuerpo. Y también este tipo de imágenes que son enormemente duras. A mí me ha costado muchísimo asumir poder mi PowerPoint estas imágenes, a pesar de que he tenido muchas veces forenses al lado que eran hueso u otro. Yo he tardado varios años en poner este tipo de imágenes. Pero eso también nos habla de cómo se ha movido, digamos, el umbral de tolerancia hacia ciertos tipos de violencia. Lo mismo que nos pasa con las catástrofes, lo mismo que nos pasa con la acción humanitaria, etcétera, etcétera. Tenemos yo al principio tenía muchísimo pudor por enseñar ese tipo de imágenes, pero una vez que han sido portada del país o del mundo, etcétera, etcétera, uno considera que están normalizadas también dentro de la sociedad. Y esto es algo importante, ¿no? Que dentro de lo que podríamos llamar el imaginario óptico, ¿no? O del país, ¿no? Es que todo el mundo puede cerrar los ojos y visualizar estos cuerpos, ¿no? Es algo que al principio no se podía hacer y eso es muy importante. Es inconsciente óptico, ¿no? Y una cosa que llama mucho a los familiares, ¿no? Y además miman mucho a los equipos técnicos, es el cuidado al sacar los cuerpos. Esta caricia, digamos, esta caricia con el pincel, ¿no? Por eso os quería poner esta imagen, ¿no? Porque más que el protocolo técnico, es también, digamos, el protocolo o la etiqueta, digamos, de exhumar la que ha movilizado muchísimos
muchísimas familias. Bueno, simplemente algunas imágenes para que veáis cómo se han sumado en distintos lugares del país. Bueno, estos se desactualizan inmediatamente estos mapas, ahora están más o menos en 1500, en torno a 350 fosas comunes exhumadas. Tened en cuenta que si la extrapolación de los historiadores es correcta, estaríamos hablando de en torno a 150.000 personas fusiladas en retaguardia, 20.000 de ellas en la posguerra. Entonces, también es muy importante que tengáis en cuenta que la mayor parte de las fosas han desaparecido. Han desaparecido porque muchas de ellas eran fosas cuneteras. Todo el dinero que ha venido de Europa se ha llevado centenares de fosas comunes. Cuando tú una carretera del carril, estos que no sé, nos pusimos un poco más en la generación de Lorenzo, pues, no sé si os acordáis de esas carreteras, pero había que echarse a la cepa, que pasaba otro coche. Bueno, pues cuando eso lo hace dos carriles, más las cunetas, pues la caja que hay que abrir para hacer todo eso, han desaparecido muchísimas fosas, pero también en polideportivos, expansión de los municipios, chalés semiadosados, aves, infraestructuras, hay muchísimas fosas que nunca se van a encontrar. Entonces, cuando nos preguntan cuántas fosas quedan, no tengo ni la mano, nadie lo sabe ni se puede saber. Se va un poco trabajando así como se puede. Vale. Simplemente para mostraros el trabajo impresionante de los cardinalistas, ¿no? Por tanto, de Roto, como de. No me acuerdo, sí. Manel, pero también en ECO, ha hecho un trabajo muy visual, muy importante, ¿no? que yo creo que nos ha ayudado a entender todo esto. Bueno, por un lado tenemos la genealogía histórica. Llegamos a estas fosas después de todo este recorrido histórico, que tiene, como veis, pues mucho matices, ¿no? Es muy importante entenderlo desde el contexto transnacional, ¿no? Aquí, pues, pongo la ONU, ¿no? Esto, pues porque para referiros, ¿no? ¿Cómo estamos tratando de entender el proceso de exhumaciones españolas dentro de lo que ahora se ha dado en llamar, no sé si bien o mal, procesos de justicia transicional, ¿no? Que básicamente es cómo se pasa la situación de genocidio, o de guerra, o de guerra civil, o de masacres, a regiones democráticas. ¿No? ¿Cuáles son los mecanismos que se articulan? ¿No? Eso tiene mucho que ver, pues, con las comisiones de la verdad, reparación, la justicia en la corrupción, porque son intercambiables, etcétera, etcétera. Lo que estamos tratando de entender es hasta qué punto España encaja dentro de estos modelos transicionales, o ahora incluso si lo llamaremos post-transicionales, ¿no? porque la eficacia de estas comisiones de verdad se ha probado a ser bastante limitada, y eso pues ahora, 10 años después, 20 años después de las comisiones de la verdad, hay una reflexión sobre qué es lo que ha servido y qué es lo que no. Esta es la de Sudáfrica, que es una de las más conocidas. Este es el informe final de la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú, ¿no? También estamos hablando de la conexión que tiene el caso español con los desaparecidos en la Argentina. Luego, si me da tiempo, hablaré de la figura del desaparecido, de la transformación dentro del concepto de víctima en el caso español, que es interesantísimo, ¿no? Cómo se pasó del fusilado al desaparecido. Y ahora mismo, cuando miramos en el año 2000, miramos una fosa común y los mismos huesos los veíamos como fusilados. Y ahora, cuando miramos una fosa común, vemos como desaparecidos, ¿no? Y hay un giro contrarradical. O sea, el tipo de víctima es radicalmente distinto. Y eso yo creo que es muy interesante tenerlo en cuenta, cómo ha sido este proceso y cómo las críticas que ha habido y, bueno, los problemas que tiene todo esto, porque es un proceso normalmente problemático. También estamos trabajando mucho la comparación con Bosnia. Por ejemplo, el caso bosnio y el caso español se diferencian en un aspecto, por ejemplo, de guerras civiles, digamos, una pre-segunda guerra mundial y una post-segunda guerra mundial. El caso de Bosnia, las excavaciones en Bosnia están amparadas por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, o sea, el Tribunal Penal Internacional específico, en el cual hay unos procesos judiciales, ¿no? Hay una justicia penal, ¿no? Está buscando perpetradores, y por lo tanto las excavaciones tienen lugar en el marco de la construcción de evidencia judicial para inculpar a las personas por otras, ¿no? Es un caso muy, además, bueno, desde el punto de vista forense, lo que está pasando en Bosnia es uno de los laboratorios forenses más, los operativos forenses más importantes de la historia de la humanidad, ¿no? Junto con el de las Torres Gemelas, que, como sabéis, están tratando de hacer identificación genética a los trozos de huesos que tienen ese tamaño, ¿no? Para ensamblarlos de alguna manera.
de alguna manera. Son operativos a grandísima escala que necesitan unos recursos inmensos para hacer bases de datos de desaparecidos y para luego para los ADNs y para llevar las exhumaciones y como trabajo de laboratorio. Pero el caso es que en Bosnia se hizo bajo paraguas judicial y en España, sorpresa, aquí todo ha tenido lugar en un limbo legal. Aquí no ha, digamos, que no ha tocado la justicia, no ha tocado las fosas comunes, ¿no? Es un tema absolutamente fundamental. Voy a intentar ir un poco más rápido para no olvidarme mucho, pero de lo cual os puedo hablar después, ¿no? Bueno, esto son también, como antropólogo, nos interesa muchísimo todo el tema simbólico, cultural, funerario, etc. Fijaros, uno de los temas que se está discutiendo mucho ahora tiene que ver con y que cuestiona estas comisiones de la verdad o estos tribunales internacionales. La lógica del Tribunal Penal Internacional de Antigua Yugoslavia es muy clara. Hay que buscar evidencias científicas para incriminar a los perpetradores. Es muy claro. ¿Qué es lo que supone esto? Pues que hay que identificar los cuerpos mediante procedimientos forenses. ¿Qué es lo que pasó? Que los serbios, que tenían ya una conciencia de perpetradores, removieron las fosas comunes. O sea, por ejemplo, en Srebrenica, que es el caso más que se conoce, estos son los entierros de la muerte de la víctima de Srebrenica, lo que hicieron fue echarse en fosas comunes y luego ir con palas, removerlos, y hay fosas comunes secundarias y terciarias donde están los cuerpos revueltos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? Que la propia lógica de la humanitaria, digamos, del Tribunal Penal Internacional, la parte no jurídica y humanitaria, trata de devolver los cuerpos a los familiares. ¿Pero qué es lo que ocurre? Cuando de repente te dan una mano de tu hijo y un año después te dan una pierna y 6 meses después te dan un cráneo. Que eso, digamos, el propio procedimiento humanitario forense, que es, está produciendo un tipo de sufrimiento, ¿no? Porque tú estás recibiendo a tu familiar en trozos, ¿no? Entonces, aquí ha habido debates entre los propios líderes religiosos musulmanes sobre cuánto es suficiente, cuánta cantidad de cuerpos es suficiente para enterrarlo en un íntegro, ¿no? Dentro de la creencia musulmana. No, es que eso tiene tela, porque claro, el procedimiento forense no es un procedimiento religioso, es un procedimiento técnico, pero es que choca con ciertas costumbres de gestión de cuerpos religiosas. Eso pasa también en catástrofes, como cuando se hacen autopsias y de repente ese cuerpo queda desactivado, digamos, para el cuerpo religioso porque ha sido tocado por los forenses. Eso ha pasado, por ejemplo, con el tsunami, había habido en Haití también con las grandes fosas y con los rituales de enterramiento. Bueno, son cosas que nos interesan a los antropólogos sobre la gestión de la muerte desde el punto de vista cultural, simbólico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ha habido debates sobre ese tipo de temas y bueno, a nosotros nos interesa porque también en España suceden casos de esos. Pero bueno, la comparativa con Bosnia fundamentalmente para que vieres que es muy importante verlo en un contexto transnacional, porque aquí lo que estamos tratando de preguntarnos es ¿por qué las fosas comunes, por qué las exhumaciones de fosas comunes, más en concreto, se han convertido en una herramienta tan prestigiosa dentro de los discursos y prácticas de los derechos humanos? ¿Qué ha pasado en el movimiento transnacional global de los derechos humanos para que las fosas se hayan convertido en una herramienta de esta importancia? Y ya os decía que se está exhumando en muchísimos lugares. Y siempre que hay un lugar de desastre y se están articulando políticas de reparación, de justicia, de verdad, la exhumación de las fosas comunes es una opción. Que luego se haga o no se haga. Pero todo eso tiene que ver también con el prestigio creciente de las ciencias forenses, incluso en algunos casos, lo ven, si están de acuerdo, o los historiadores de aquí, que el discurso forense, la lógica forense, puede incluso desplazar a la historia, a la historiográfica. En este caso, yo creo que está ocurriendo, en España ha ocurrido. O sea, son los forenses los que están dando los datos. Aquí, mira, carga, bala, calibre, fusil, distancia del disparo, tanto esos datos sobre la represión no lo están dando los historiadores, sino los forenses. Pero bueno, todo esto, fijaros, hay mucha gente que está investigando ya desde un punto de vista más culturalista, dentro de los estudios culturales, estudios de medios de comunicación, lo que se llama el efecto CSI, ¿no? El efecto Bones, ¿no? El hecho de que las culturas forenses
Ahora mismo todos tenemos una cierta cultura forense. Y bueno, es por tomar en cuenta, que ya la he contado ya más una vez, pero es muy llamativa, porque en transformación en el norte de Burgos, de un señor se me acerca con su bastón, un campesino que viene y se me acerca, y estaba la fosa, pues estaba acotada, pues, con estas cintas, ¿no? Que se usan también en el tráfico, bueno. Y de repente se me acerca y me dice, ¿habéis asegurado el perímetro? 80 años, luego de un señor de 80 años, campesino, de la tierra, del norte de Burgos, es capaz de articular un concepto de origen forense, eso quiere decir que esto está extendidísimo, no va a haber nada. Entonces, el hecho de que todos tengamos un conocimiento forense, porque para él, digamos, cuando yo luego estoy pensando, ¿por qué me ha dicho eso? Este chavo para él, que lo ha visto con sus nietos, con sus hijos, algún episodio de CSI o vamos, le parece que la dignificación de esos cuerpos parte porque el perímetro está asegurado, porque ahí entran los expertos y no se contamina. Entonces, a partir de ahí, ya hablamos de dignificación. Entonces, ahí, bueno, el tema de las culturas forenses, incluso de ya, a ver si me da tiempo a llegar a los rituales forenses, que son muy interesantes, ¿no? Estos rituales de. O sea, la técnica de la tecnología forense no se ve como una ciencia, ¿no? Pero como, también como un ritual que da significación a la muerte y da significación al pasado y que da significación a estos cuerpos que tienen 70 años de antigüedad, ¿no? Bueno, todo esto digamos de la visión general, ¿no? La genealogía y el tratar de analizar las fosas que el proceso que había en España en un contexto transnacional, tratando de ver qué diferencias y qué similitudes hay con otros lugares del mundo donde están teniendo lugar estas exhumaciones, ¿no? Ya digo que en el caso español ha habido un tipo legal, no ha habido ningún tipo de respuesta, bueno, en el caso de Garzón, luego hablaré de es paradigmático, ahí se paró, pero muchas veces las asociaciones lo que hacen es que cuando encuentran los cuerpos denuncian, van al juzgado o van a la Guardia Civil y dicen, hemos encontrado unos cuerpos ahí con señales de violencia, entonces tienen que ir, pero cuando ven que se la vuelta a la red de la Guardia Civil, digamos que ya tienen que hacer el informe, el peritaje, lo que sea, y luego se van, pero eso va a ser archivado automáticamente, porque hay una suma de prescripciones, digamos, sobre estos crímenes, ¿no? Entonces no hay ningún tipo de comunicación, ¿no? entre el aparato judicial y las exhumaciones que han tenido lugar en el tiempo. Tampoco es patrimonio, porque todavía les faltan unos años, ya no tantos, pero también les faltan unos años para ser patrimonio. Entonces, eso va a introducir un nuevo tipo de complejidad. Cuando se convierte en patrimonio, ¿qué pasa? Llevamos a fusilarlos a un museo, bueno, lo dejo simplemente así, pues los expones en una vitrina, que ha habido casos de. Entonces, bueno, ese tipo de. Es para que veáis un poco que realmente esos cuerpos están apareciendo en un limbo jurídico, en un limbo simbólico también, y de repente reaparecen con muchísima fuerza, y bueno, hay que tratar de interpretarlos hasta donde podemos, ¿no? Ahora os voy a contar algunos tipos de cosas que hacemos enfocándome más en mi propia investigación, ¿no? Los antropólogos sociales, cuando vamos buscando fosas comunes, ¿no? ¿Cómo se encuentra una fosa común? ¿Cómo se moviliza todo esto, ¿no? Porque yo no he promovido fosas comunes. Yo lo que hago es que, como algunas otras personas, entre amigos académicos, pues desde que somos funcionarios del Estado, pues decidimos dedicar nuestra investigación a este tipo de temas porque nos parece que es muy importante. Yo he sido enormemente criticado en algunos ámbitos porque me decían que tú haces ciencia y no política. Y digo, oye, bueno, vale. Es que entonces, yo qué sé, si haces sociología electoral, también haces política, o sea, y todos los politólogos, quiere decir que. Pero además tiene mucha presión en el sentido de que nosotros tratamos de hacerlo, mirar todo desde fuera, una cosa es que como ciudadanos tenemos una postura, para este desglose es muy complicado, ¿no? Entonces, el caso es que nosotros hemos seguido es todo el proceso de las fosas comunes, cómo se abre una fosa común, quién lo moviliza, cómo se hace, cómo se encuentra. ¿Qué proceso es el de la exhumación? ¿Qué ocurre en los municipios? Y ahora tenemos una persona también haciendo una tesis doctoral sobre la justicia transicional, es decir, ¿qué ha pasado?